Amigas, ¿cómo están? Espero que todas ustedes se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar acompañándonos en otro nuevo video. Mi nombre es Nancy García, por si es primera vez que te encuentras por aquí. Y pues, amigas, como ustedes ya lo pudieron observar, el día de hoy nos van a estar acompañando a esta rutina por la mañana. Y pues nosotros ya comenzamos nuestra mañana cepillándonos los dientes, lavando la cara y cambiando a esta pequeña. También peinando a las chicas ya para que esté lista para todo el día. Mi Nico, que es mi niño de 5 años, él ya se viste solito, amigas, así que él ya está listo esperándonos abajo para desayunar. Y pues ahora sí, chicas, después de hacer eso, como lo pueden estar observando, ya es nuestro turno. Esta es mi rutina que yo me hago por todas las mañanas, chicas, que simplemente es marcarme bien la ceja, enchinarme las pestañas. No me pongo rímel, solamente me enchino las pestañas. Me aplico tantito rubor, un labial. Y ahora sí, chicas, a desenredarnos el cabello. Ya que me desenredo bien el cabello, amigas, yo siempre utilizo, bueno, ya se me hizo costumbre todos los días utilizar estas pinzas que son para el cabello, ya que nada más bien desenredado, de verdad que parecemos bien peinaditas con esas pinzas. Pero antes yo siempre me plancho estas partecitas de cabello de enfrente, porque, chicas, a mí se me marcan como que unos chinitos, entonces eso no me gusta. Por eso ya nada más me plancho esa partecita, ya con el peine me lo peino bien. Y ahora sí, como les mencionaba, mi pinza, y vean, creo que ya estamos bien listas para comenzar el día. También no puede faltar desodorante, un poquito de perfume, y ahora sí, chicas, creo que estamos presentables para comenzar con el día. Y antes de bajar a dar de desayunar, chicas, lo que siempre hago es tender las camas. Siempre dejo tendidas las camas, solamente las tiendo, ya más tardecito me subo a barrer y a trapear. Pero bueno, chicas, esto ya se me hizo también ya como que ahora sí un buen hábito de siempre tenderlas, para ahora sí bajar a dar de desayunar. Chicas, pues aquí los niños ya están desayunando. Nico está desayunando leche con pan, chicas, es lo que quiso. Y Emi cereal, vean, ya se va a terminar. No, chicas, de verdad que si vieran cómo andaban, que por eso en esta vez les di primero. Pero bueno, miren, ya como quiera ya andan desayunando ellos. No, chicas, de verdad que ahorita ya como ustedes vieron, ya les mostré, ya les di de desayunar a los niños. Emi casi siempre, ella desayuna cereal, ella le gusta mucho desayunar cereal, y Nico leche con pan, él también cereal, chicas, pero ahorita me dijo que quería pan con leche, entonces ya los tengo ahí. De verdad, chicas, que si ustedes vieran el escándalo que traían, ya la verdad que no les quise grabar así, pero mis niños me están pidiendo desayunar, todos los gatos chille chille. Eso es todas las mañanas, chicas. Nico, desde que abre los ojos, ya está pidiendo de desayunar y está ya, o sea, está duro y dale. Al menos así andaban, y pues ya saben que primero los tengo que cambiar para que pues ya estén cambiados en todo el día, estén arregladitos, chicas. Pero no, de verdad que traían un escándalo, ahorita como que ya hasta se calmó el ruido. Pero bueno, vamos, chicas, ahorita les muestro qué vamos a estar preparando para nosotras. Chicas, para nosotras voy a estar haciendo, chicas, un omelette de nopales. Casi siempre en el desayuno casi siempre desayunamos lo que queda, chicas, pues como siempre van quedando como que los restitos de comida, y siempre pues procuro hacer algo con eso. Miren, por ejemplo, estos son unos nopalitos, vienen siendo nopales a la mexicana, chicas. Pues ahorita vamos a estar haciendo un omelette de nopales, así que bueno, vamos a empezar ya para poder desayunar nosotras. Se va el pollo.
Esto es lo de dos huevos, chicas, es lo que voy a estar preparando. Nuestro omelette de nopales va a ir con este. Y sí le estuve agregando sal, chicas, porque los nopales casi no les agregué. Así que pues ya les voy agregando de a poquito. Chicas, aquí ya lo estuve agregando en el sartén. Ya solamente este, chicas, que le queda aquí, se lo voy dejando en las... Se lo voy poniendo en las orillitas para que nuestro omelette quede bien redondito. Lo vamos emparejando. Ahora sí, chicas, le voy a estar agregando los nopalitos. Igual, chicas, si a ustedes no les gustan los nopales, ya saben que el huevito con todo sabe bien, chicas. Ya le pueden agregar cualquier cosa que les guste. Pero miren. Chicas, yo sí lo estuve dejando bien llenito de nopales porque aquí sí nos gustan los nopales. Y ahora sí nada más hay que voltear. Chicas, vean, huele bien rico. Aquí ya nada más lo volteé, chicas. Y vean, lo tengo a fuego bien, bueno, lo tengo a fuego bajito para que se vaya cociendo muy bien. Chicas, pues ya aquí tengo calentando tres tortillas y vean, así es como quedó nuestro omelette. La verdad que huele bien rico, chicas. Ya estuve, es lo que hice con los nopalitos que nos estuvieron sobrando y nuestro café. Ya nada más que se calienten las tortillas y vamos a empezar a desayunar. Amigas, pues ahora sí ya vamos a desayunar nosotras. ¿Cómo vieron nuestro omelette de nopales, chicas? Es lo que voy a estar desayunando y un pedacito de pan, vean, que dejó Nico para tomar con café. Siempre, chicas, desayunamos juntos. De hecho, a mí no me gusta que desayunen ellos primero. Siempre procuro que desayunemos juntos. Nada más, chicas, que de verdad hoy no sé qué pasó, no sé por qué se pusieron así, no sé, hoy anduvieron así como que... Aparte de que no todos los días, chicas, no todos los días amanecen con el mismo carácter, igual que uno, o sea, igual que uno. Y ya por eso, ya como que me empecé a desesperar, chicas, de que los niños y los gatos llorando y así todos. Y ya por eso les di en esta ocasión de desayunar primero a ellos. Y ya, chicas, pues ya, sirve que desayunamos ya tranquilas. Pero bueno, pues provechito si están desayunando, si están comiendo o si están cenando. Vamos a desayunar y ahorita seguimos con esta mañana. Amigas, y pues así es, ya terminando de desayunar, lo primero que hice y lo que hago prácticamente todos los días, chicas, es limpiar primero la sala, ya que ahí es en donde los niños se ponen a jugar y bueno, ya ese es el área en el que más están, chicas, así que por eso es lo primero que limpio. Y ya que quedó lista, pues ahora sí ya me voy a seguir con el comedor y a pasar a limpiar el desastre que se hizo en la cocina del desayuno, así que vamos a motivarnos, chicas. We'll be right back.
Chicas, pues ya me vine a sentar un ratito, ya terminamos por ahorita con esta rutina mañanera, chicas, con esto de la mañana. Ahorita ya es la 1 de la tarde, pero esto pues no se ha acabado, chicas, porque ahorita ya es la hora de la comida. Hay que hacer de comer, se vuelve a hacer el mismo tiradero, volver a limpiar, de repente se llega a la cena y este es el cuento de nunca acabar, chicas. Pero por ahorita ya terminamos. Como ustedes pudieron observar, chicas, pues todavía tengo una rutina muy tranquila, pero eso ya está por terminarse porque ya por ahí les había mencionado, chicas, que Nico ya se me va al preescolar, ya va a estar entrando al preescolar, entonces ya se va a estar acabando todo esto. Ahora sí ya vamos a empezar con lonches, con idas, a llevar a la escuela, ir por ellos, juntas, faenas y todo ese tipo de cosas, chicas. De hecho, ahorita tenemos pendiente los uniformes. Hay que estarle comprando uniformes y mochila. Ahí, chicas, ahorita como va el preescolar, no le pidieron como tal mochila. Bueno, dijeron que era una mochila o muy pequeñita o lonchera. Y pues ya llevarle sus trastecitos, que su vasito y todo con nombre marcado. Eso es lo que ahorita le estuvieron pidiendo a él, chicas. De hecho, por ahí me las voy a estar llevando, pues porque todavía no compramos lo que es la mochila y los uniformes. Así que me las voy a estar llevando. Ahora sí que ya estoy en mis últimos días de esta etapa, chicas. Fíjense, chicas, que sí es curioso porque pues ahora sí que a todo lo nuevo pues siempre está como que el nervio, no sé. Yo pues sí estoy como que sí nerviosa porque digo, ya dejar pues ahora sí que a mi niño, ya vamos a empezar ya con, pues ahora sí ya va a ser otro cambio, chicas. Totalmente ya se me va a estar acabando la etapa también para mi niño, porque pues obviamente él todavía no tenía como que esta disciplina de ir a la escuela. Pues ahora sí, chicas, que pues a él también ya se le acabó esta etapa y a mí también, la etapa de estarme levantando tranquilamente, desayunar y como que no estar ida y vuelta y con todo ese ajetreo, chicas, de lo que son las escuelas. Así que bueno, pues ya también estoy disfrutando, chicas, estoy disfrutando mis últimos días porque ya le vamos a decir adiós a esta etapa. Y pues sí, chicas, pues lo bueno de todo esto, que pues ya igual vamos a disfrutar de la misma manera la etapa que viene. Y pues ya les voy a estar mostrando lonches útiles, ya les voy a estar mostrando ya más contenido, chicas. Ahora sí que espero que ustedes me acompañen en todo este cambio que ya se viene, en esta nueva etapa que vamos a estar entrando, chicas. Ya entran el 26 de agosto, o sea, ya un mes, solamente un mes. Y adiós a esta etapa definitivamente. Por lo tanto, chicas, pues sí me las voy a estar llevando ahorita que ya no tardamos en ir por los uniformes y a buscarle una mochila pequeñita. Pero ya me estarán acompañando. Pero bueno, pues vamos a estar preparando la comida. Ya vamos a pasar a preparar la comida. El día de hoy es viernes, chicas, y quiero preparar algo bien sencillo. Ahorita voy a ver si hay chuleta. Voy a ir a ver si hay chuleta en la tienda. Quiero estar haciendo chuleta así solamente doradita. Igual ahorita les muestro. Con una sopa así como en mantequilla. Pero igual ahorita les muestro. Ahí tengo agua de mango. Ayer estuve haciendo agua de mango. Estuvo sobrando. También tengo salsa, chicas. Entonces, pues prácticamente ya es eso. Créanme, Camila, chuleta así con una sopita o algo, pues me salva para una comida rápido. Pero bueno, chicas, pues ya después de este chismecito, pues ya vamos a pasarnos a la comida. Miren, chicas, pues esta es la sopa que voy a estar preparando. La voy a estar preparando de una manera bien sencilla, chicas, solo con mantequilla y rico pollo es lo que le agrego. Y vean, aquí también ya compré la chuleta, voy a estar dorando la chuleta. Acá tenemos salsa, en el refri tengo salsa, tengo agua de mango que estuve preparando ayer. Y bueno, chicas, pues la verdad que este tipo de comidas son muy, muy rápidas. Voy a hacer un bocadillo. Chicas, aquí la sopa la voy agregando de a poquito para que se le vaya esparciendo bien de mantequilla. Ahorita le voy a estar agregando el repollo y de este lado, chicas, ya tengo dorando la chuleta. Y aquí, chicas, ya nada más le agrego yo el repollo. Se le agrego este que ya viene en polvo, que es el que les he mostrado que compramos en la despensa, con la mantequilla, y este, chicas, le da un sabor bien, bien rica a esta sopa.
Amigas, pues hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por habernos acompañado. De verdad, gracias por haber llegado hasta aquí. Yo con muchísimo gusto les comparto un poquito de mi vida y les abrimos las puertas de este hogar, amigas. Así que de verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho el desayuno, la comida y que se hayan motivado mucho. Así que bueno, amigas, pues nos vemos en un próximo video si Dios quiere. Bye.